Buenas noches, compañeros, amigos, ¿cómo han pasado? Muy buenas noches, qué gusto saludarles el día, la noche pues de hoy. Espero y aspiro que todos se encuentren bien. Un poco, haciendo un recorderis, hemos venido trabajando mucho ya en el tema de recursos web 2.0, hemos trabajado en herramientas, hemos trabajado en procesos en red que han generado ustedes también sus propios recursos. Sin embargo, de aquello, parece ser que lo estamos utilizando un poco técnico, ¿no es cierto? Nos falta el punto de vista pedagógico, nos falta el cómo incorporar el Web 2.0 en el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, en el PEA como tal. No tanto así solamente incluir un recurso, no tanto generar un recurso, que eso es lo que hemos venido trabajando. También es necesario y es importante utilizarlo de la forma adecuada. Entonces, la clase de hoy va a ser una reflexión, un análisis. Lo que queremos es entender la forma adecuada y entender y comprender la naturaleza como tal de los recursos Web 2.0 para, con esa comprensión, poder nosotros inclusive generar una metodología, una guía didáctica o un mecanismo para implementar estos recursos Web 2.0 dentro del proceso. No necesariamente dentro de una plataforma como la que estamos usando nosotros este momento, el Moodle, sino dentro del proceso como tal. Ustedes conocen, el proceso educativo no está en la plataforma únicamente. Eso es una herramienta, es un recurso bastante bueno, bastante útil, pero nosotros trabajamos en diversos ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, justamente esa es la idea de hoy. Entonces, hoy vamos a trabajar en el tema de metodología para incorporar estos recursos Web 2.0 en el proceso educativo. Me confirman, por favor, si es que estamos viendo las diapositivas. En el aula virtual está también este material y están algunos modelos y algunas metodologías que están disponibles para su análisis, ¿no? ¿Me confirma si estamos viendo las diapositivas, por favor? Sí. Sí. Y si está claro también el audio, ¿no es cierto? Podemos continuar bien. No se olviden la recomendación de apagar sus cámaras, su micrófono. Si es necesario, pues, como estoy con las diapositivas, posiblemente no pueda ver si levantan la mano. Así es que si necesitan alguna aclaración sobre la marcha, no hay ningún problema. Podemos activar su micrófono, ¿no? Bueno, entonces, empezar por lo básico, ¿no es cierto? Tal vez sea un fenómeno comparable con no sé, la revolución industrial, cuando apareció la imprenta, por ejemplo, o de pronto algún otro acto o alguna otra acción mundial de impacto que afecta a múltiples dimensiones. Posiblemente un impacto de esa magnitud es la aparición de las famosas TICs, las tecnologías de información y comunicación. Entonces, básicamente, si bien es cierto, esto ya lo tenemos algunas décadas, ¿no es cierto? Por ahí del 40, 50, inclusive más antes con algunas otras técnicas. Pero ya como tal, como TICs y su impacto, es en la última década, en estos últimos 10 años, en donde ha habido un impacto de las TICs, tanto en lo económico, en lo social, cultural. Y básicamente este impacto es creciente. Este impacto
Sí, muchas gracias. Ya, así es mejor. Me solicitaron apagar la cámara, no sé, es necesario. Bueno, entonces, y es una tendencia creciente, ¿no es cierto? Ahora ya no está solamente entre los técnicos informáticos, ahora está en todo ámbito. Y ya no concibimos, ahora al menos con la pandemia que se aceleró todo el proceso, ya no se concibe ninguna actividad cotidiana sin que intervenga el computador. Si bien es cierto, puede ser no directamente. Ustedes conocen la última estadística de nuestro país. Estamos al 82% de personas con acceso a tecnología y al Internet. No significa que lo dispongan, sino que podrían tener. Sin embargo, el 100% tiene relación directa, ¿no?, con la tecnología. Desde las personas que no tienen computador y que no van a utilizar jamás por su edad, por su condición, por su etcétera de aspectos. Si voy a apagar la luz, me están cobrando por medio de un sistema informático. Entonces, ya nada, absolutamente nada en nuestra vida diaria funciona, ¿no es cierto?, sin aquello. Y por supuesto, esto modifica cosas que parecían inmodificables, entornos, pautas sociales, culturales, pautas económicas. Se pensaba que nunca iba a suceder. Y lo propio está funcionando en absolutamente todos los ámbitos. Y por supuesto, la educación, en nuestro caso, lo que nos compete, no es ajeno a este impacto de las tecnologías de la información. Y toda la sociedad tampoco es ajena a lo que afecta en educación como tal. Claro, puede haber el discurso que, claro, es que en pandemia era obligatorio utilizar la tecnología. No, porque si no existía, ¿cómo lo hubiéramos hecho? ¿No es cierto? Entonces no es que era obligatorio, más bien fue un recurso bastante oportuno, digo yo. Sin embargo, de aquello todavía no lo dominamos al 100%. Y justamente esta tendencia ha generado de una manera acelerada, ¿no es cierto? Y 100% seguro que no fue planificado, escasamente planificado. Y ya estamos a cuánto, a un año y medio de un aislamiento, de una prohibición de clases presenciales, en donde luego de un año y medio, aún así, seguimos teniendo una escasa planificación. Las instituciones educativas en todos los niveles aún hace falta que adquieran un equipamiento informático adecuado, una conexión inclusive a Internet adecuada. Todavía no existen esas limitaciones, a sabiendas de que hoy por hoy es un recurso obligatorio. Es como tener una pared en el aula de clase. Cierto, en nuestras aulas virtuales debemos tener un equipo, una infraestructura. Y lamentablemente en nuestro país y a nivel mundial todavía esto no está cubierto. Entonces, por eso decimos que no tiene una planificación adecuada y que fue un crecimiento no planificado. Asumiendo, por supuesto, que solamente la presencia de recursos tecnológicos ya hubiese podido mejorar la calidad educativa. Asumiendo aquello, ¿no? Y esto de todo el tiempo. Sin embargo, nosotros, bueno, ustedes y todos conocemos que no es de esa forma. De todas formas, actualmente nosotros debemos adoptar un perfil que cubra un espectro amplio de las competencias que necesitamos tener en relación a nuestros recursos tecnológicos disponibles. Claro. Hoy por hoy ustedes, claro, están capacitándose y sin duda alguna ya lo han venido trabajando y se está fortaleciendo en algunos casos. Sin embargo, existen cientos, miles de docentes que todavía no lo manejan. Sí, conozco casos muy cercanos que han sido motivo de evaluación inclusive, en donde, claro, inclusive los hijos, los nietos
les dan conectando una sesión, les dan prendiendo, ¿no es cierto? Y contratan servicios externos para poder configurar o crear algún recurso. Existe y existe bastante, ¿sí? Pero bueno, se trata en todo caso de que hoy por hoy disponer de la web 2.0 es un recurso para nosotros fabuloso, ya sea o no creado por nosotros. Ustedes en estas 2 últimas semanas hemos trabajado en recursos web 2.0 existentes y en crear unos propios, ¿no es cierto? No quiero decir que estemos expertos del 100%, pero existe esa opción, está esa posibilidad y con un poco de tiempo lo logramos, sin duda alguna. Entonces, estas web 2.0, básicamente, si lo hemos venido manejando o entendiendo todo lo que hemos venido trabajando en este curso, no es más que aplicaciones o programas o software, ¿no es cierto?, como lo quieran llamar, que utilizan como plataforma de trabajo el Internet, es decir, siempre van a ser por medio de Internet y que tienen la característica de generar una cierta colaboración, ¿no es cierto?, un cierto trabajo en equipo, unos ciertos servicios enfocados a donde lo apliquemos. Digo a donde lo apliquemos porque los servicios, estos recursos web 2.0 están ahí y siempre han estado y siempre van a estar. Claro, hablando tecnológicamente en el momento actual. Sin embargo, ¿qué beneficios tenemos? Depende de cómo nosotros lo vayamos a implementar y cómo lo vamos a aplicar. Entonces, básicamente, el uso que le demos a la web 2.0 ahora, podríamos interpretarlo como una reconfiguración, como una como un rediseño del producto, si cabe el término. Y esto lo digo porque, por ejemplo, el recurso web 2.0, uno de los más utilizados ahora, redes sociales, bueno, sin hacer publicidad, el Facebook, por ejemplo, sin duda alguna ha contaminado a la humanidad y a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Pero si yo utilizo al Facebook como medio de comunicación para enviar, recibir tareas o para hacer exposiciones o para defender trabajos y proyectos, al ser una red social va a haber un compromiso superior de los estudiantes y le estamos aprovechando que utilicen el sistema, utilicen este recurso para fines académicos. No es una norma, no es una ley, nadie le dice que puede utilizar o no, ¿no es cierto? Simplemente nos dice, existe este recurso web 2.0, utilícelo. Claro, lo utilizo en educación, lo utilizo en economía, lo utilizo en política, lo utilizo en ciencia, lo utilizo en todos los aspectos, ¿sí? También lo utilizo para acosar y para cometer delitos informáticos. Claro, existe de todo, ¿no es cierto? Por eso es que lo importante es cómo lo vamos a utilizar. Entonces, hoy actualmente, de alguna manera, estamos tratando si cabe el término, concebir esta nueva forma de vida, ¿no es cierto? Y adaptarnos a un sistema adecuado para poder conciliar esta nueva realidad. Entonces, justamente con este criterio, estas famosas web 2.0 pretende de alguna manera ser un recurso fundamental para fortalecer una inteligencia colectiva, ¿no es cierto? Este proceso o esta gestión como competencia básica de la sociedad, de todo ambiente, ¿no es cierto? Económico, social, político, educativo, etcétera, tiene un impacto bastante amplio y bastante favorable. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a todos nos agrada, porque es fácil de usar.
Ustedes hasta aquí ya considero yo un nivel de experticia bastante alto en el uso de recursos de red, recursos digitales con fines educativos y de recursos web 2.0 también educativos ya existentes. Y si ustedes se dan cuenta, no importa qué tipo de recurso web 2.0 es, no importa si es un video, no importa si es de una red social, no importa si es el Google Maps, por poner un ejemplo. No importa si es el Slideshare, si es el Flickr, si es un blog, si es un sitio web, si es un WordPress. Ayer creo que vieron algo de WordPress también. No importa. Todo lo podemos ver por medio de un navegador. ¿No es cierto? Y no importa qué navegador. Pueden utilizar Explorer, Mozilla, Firefox, Google, lo que sea, el Chrome, no importa. ¿No es cierto? Entonces, esa facilidad y esa simplicidad es lo que definitivamente ha permitido que estos recursos Web 2.0 y todo lo que es las TICs tengan un impacto como el que ahora tenemos. Y si no hemos hecho esta reflexión, hay que hacerlo. Así de simple y así de fácil como es acceder a esta información Web 2.0, también es así de simple acceder a información no adecuada, ¿no es cierto? Información no validada, información no controlada inclusive, ¿no? Por eso es importante de que esta Web 2.0 y el trabajo de formación que nosotros estamos realizando no sea exclusivamente para docentes y no sea también ampliado solo a estudiantes. Claro que son prioritarios, pero necesitamos que toda la comunidad educativa esté al tanto de aquello, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante este análisis más profundo. Sin embargo, notar y tomar en cuenta que toda esta información que existe en la web 2.0, creado o no por nosotros, pero siempre fue creado por alguien y ese alguien tiene que ser algo, una empresa o persona validada con un nombre real y con una responsabilidad real. Me refiero a esto porque todos nosotros podemos generar algún contenido, no sé, un video, un texto, una imagen, etcétera, un audio, un podcast, ¿no es cierto? Con información adecuada o con información o contenidos inadecuados. Entonces, debemos considerar, como siempre hemos venido trabajando, en aplicaciones y plataformas adecuadas. Para buscar información, siempre Google Scholar, por ejemplo, o bases de datos científicas. Si vamos a utilizar algo de YouTube, utilicemos el YouTube académico. Si queremos buscar Slideshare, busquemos diapositivas, busquemos que sean subidos por usuarios institucionales con extensiones reales, ¿no? Y validemos la información siempre. Eso es un compromiso sine qua non, porque si bien es cierto, podemos tener recursos web 2.0 muy buenos, y podemos aplicarlos adecuadamente, si el contenido no es pertinente, básicamente no funcionaría. Entonces, para ello justamente este triángulo que lo vemos ahí, ¿no es cierto? Y es un triángulo equilibrado que no necesariamente está la tecnología en arriba, sino por hacer el gráfico nada más está de esa forma. Puede sin lugar a dudas estar comunidad o negocio en la parte superior. No representa jerarquía, más bien representa que están y que los tres son importantes: tecnología, comunidad y negocio. Tecnología como los recursos que vamos a utilizar, comunidad como quienes van a ser los beneficiarios o los destinatarios de esta tecnología o del resultado, o quienes inclusive pueden generar, y el negocio como parte de aprovechamiento de impacto de esta tecnología. Entiéndase como negocio, inclusive el business, ¿no es cierto? Puede ser educación, puede ser cualquier otra área del conocimiento. Entonces, bueno, un poquito esto ya lo vimos, ya lo trabajamos, este gráfico ya lo conocen, pero lo voy a revisar rápidamente. Básicamente, antes teníamos un web 1.0 en donde solo personal altamente especializado, experto en el tema informático y experto en los recursos informáticos, en conjunto con un experto en algún tema de interés,
podía generar contenidos. Me explico, de pronto un ingeniero en sistemas con un médico podía generar una información sobre algún proceso de salud. Listo. ¿Sí? Sin embargo, de aquello, la web 2.0 lo que ha hecho es cambiar este tema y ahora, por la facilidad y la simplicidad, es decir, ya no se necesita ser un experto en recursos informáticos, pero sí en su tema. Entonces simplemente generamos unos a otros y compartimos unos a otros. Claro, aquí nos falta dibujar unos muñequitos de color rojo, que serían las personas que pueden generar contenidos inadecuados. Sin embargo, de aquello, esta evolución es fundamental, ¿no? Ahora bien, vamos a suponer que ya, bueno, ya estamos en el Web 2.0 y no es necesario comprender que esto funciona de trabajo colaborativo, no es necesario comprender la parte histórica que antes no funcionaba así, sino se necesitaba o era limitado quien podía generar contenidos. Yo estoy convencido, no he revisado sus aulas esta semana, pero con el trabajo que hicieron la semana anterior, yo estoy convencido que vamos a tener unos contenidos propios realizados por cada uno de ustedes de altísimo nivel de calidad. Pero no serviría de mucho si es que esa información no es compartida también, porque el objetivo del Web 2.0 es que sea compartida. Entonces, si lo tenemos en nuestras aulas virtuales, pues ideal, lo vamos a compartir con nuestros estudiantes. Pero sería importante o sí sería adecuado, si es que tenemos un buen material, subirlo ya al Internet por los blogs, por medio del blog que hicimos o por medio de alguna plataforma de las que ustedes ya conocen en Web 2.0. Slideshare, YouTube, etcétera, qué sé yo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, todas estas herramientas, los recursos Web 2.0, son creadas con las herramientas que tenemos en nuestro equipo normal. Un procesador de texto, una hoja de cálculo, un presentador de diapositivas. Ya sea que lo tengamos en versión comercial o versión gratuita, me explico, o sea que tengamos en Word, Excel, PowerPoint, o lo tengamos en OpenOffice, ¿no? Que tendríamos una versión gratuita de las mismas aplicaciones. Sin embargo, de ello, la única diferencia de estas herramientas para crear Web 2.0 es que las unas están en el computador y hay que instalarlas en el computador. Y no se requiere de internet, y las otras, las Web 2.0, son los mismos recursos, pero están ya en internet y se requiere de una conexión a internet y no están almacenados en mi computador, ¿no es cierto? Están almacenados en la nube, en algún lugar del internet. Esto, además de que nos facilita el tema de almacenamiento, licencias, compra de recursos, etcétera, nos permite ser colaborativos, nos permite compartir con el mundo. Entonces, conscientes de esa diferencia, básicamente, si ustedes quieren hacer un video en el PowerPoint, lo podríamos hacer, igual lo podemos hacer, ¿no es cierto? Simplemente que luego lo subimos al Internet y ya es un recurso web 2.0. Claro, habrán herramientas más profesionales. Ustedes han visto herramientas más específicas para generar animaciones, texto, diapositivas, audios, inclusive sitios web. Pero no significa que si no dominamos eso no podemos generar nuestros propios recursos o no los podemos revisar o analizar. ¿Sí? Conmigo justamente trabajamos la creación de blogs. Conmigo trabajamos la creación de un aula virtual, incluimos Web 2.0 existente, sin problema, no necesitábamos descargarnos ni comprar ninguna licencia ni pagar absolutamente nada, ¿no es cierto? Totalmente accesible. Sí, sin embargo, existen muchas instituciones, muchas empresas, la mayoría de estas instituciones educativas, que tienen lo que se denominan servidores colaboratorios, es el término, ¿no? En nuestro país, bueno, la mayoría de países latinos lo conocemos como repositorios para la educación.
Los que conocen el entorno universitario saben que existe el famoso DSPACE, que es el común en todas las universidades de Ecuador, en donde están las tesis de grado de los estudiantes, ¿no es cierto? Tesis, investigaciones, artículos, etc. Sin embargo, existen estos servidores, ¿no es cierto? No, ni siquiera necesitamos nosotros guardarnos en nuestro equipo, sino más bien para que sea colaborativo, tiene que estar publicado en la web. Y estos repositorios son bastante, bastante adecuados. Entonces, podemos utilizar estos repositorios, que puede ser el mismo Google Drive. ¿Se acuerdan que vimos cómo compartir una carpeta y archivos, ¿no es cierto? Y podemos poner ahí todos los documentos, proyectos, reportes, actas de conferencias, clases, bases de datos, qué sé yo, ¿no es cierto? Algún análisis estadístico, todo, absolutamente todo. Lo ponemos en la web, lo compartimos y tengan la plena seguridad que si bien es cierto, no somos los únicos que hemos pensado en alguna solución, en alguna estrategia, en alguna técnica, tampoco vamos a ser los únicos que necesitaríamos de ese material. Siempre va a haber alguna persona, algún usuario en el mundo, en el Internet, que requiera nuestra información. Y si es que son bastantes los que necesitan o requieren nuestra información, es lo que hoy se conoce como tendencia, ¿no es cierto? Los jóvenes lo están usando una tendencia diferente, ¿no? Con los famosos TikTok, los YouTubers, etc. Sin embargo, tiene el mismo concepto. Hay varias personas que tienen el mismo interés de algún tema específico y si se logra captar ese interés, si se logra captar esa atracción por el contenido que yo genero, científico, técnico, social, etcétera, pues básicamente tendremos tendencia y hoy por hoy inclusive una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, en los web 2.0 existen, bueno, si bien todos los sitios están conectados, sabemos, y todos los sitios organizados por áreas, por ejemplo, los de educativo, están conectados. Yo me estoy imaginando que todas las universidades, perdón, todos los colegios tienen la biblioteca Omeka. Y voy a una base de datos de biblioteca y está Omeka y entro y voy a ver todos los colegios que están afiliados o que están trabajando y me voy conectando. Al final siempre encuentro una relación entre todo el sistema educativo. Todos, ¿sí? Todos tienen un Moodle, posiblemente todos tienen un Teams, un Zoom y posiblemente contratan a un mismo proveedor. De alguna forma todos estamos entrelazados, todos estamos enlazados, ¿no? Entonces, pero para un poco organizar esta relación, podríamos organizarlo como pilares, ¿sí? Y básicamente la mayoría de autores organizan estos cuatro pilares. Algunos tienen solo tres, porque se entendería que en redes sociales se puede generar contenido, pero por la objetividad y por la forma de utilización, yo he preferido este que es de cuatro pilares y que permite entender de mejor manera esta organización. Entonces, si queremos, cuando nos hablen de Web 2.0, hablamos de redes sociales, hablamos de sitios de contenidos, hablamos de recursos para organizar, perdón, para organización social e inteligente de la información y sitios y lugares en donde existen las aplicaciones y mashups. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, en redes sociales, básicamente, bueno, todos conocemos, ¿no? Todos hemos usado alguna vez el Facebook, el Twitter y diferentes redes sociales, MySpace, etcétera, ¿no? Básicamente son todas estas herramientas que al final son programas, ¿no? Son software, programas diseñados para la creación de espacios virtuales, por supuesto, que promueven o facilitan la conformación o la unión o el punto de encuentro de personas, de comunidades,
o de instancias que permitan un intercambio social y que compartan intereses comunes o algún tipo de relación común, ¿no es cierto? Por ejemplo, ecuatoriano, listo. Busco ecuatoriano y me uno con todos los ecuatorianos. Son lo hermoso que es en otro país encontrarse con un ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces algún tema. Me gusta el fútbol, me gusta el básquet, me gusta un deporte, algún idioma, alguna área de conocimiento, etc. Entonces, permiten por medio de este espacio virtual escribir, compartir contenidos, generar contenidos, crear contenidos, tal y cual como el mismo concepto de Google Docs cero, ¿no es cierto? Contenidos preexistentes o contenidos generados por el usuario. Solo que aquí en redes sociales, así como en todo lo que es Web 2.0, se va a compartir, pero tiene un mayor número de seguidores, si cabe el término, ¿no? Que tienen intereses similares. Inclusive el éxito de estas redes sociales ni siquiera es que tengan intereses similares, sino simplemente, justamente intereses inclusive contrarios, pero que la información o el contenido puede ser de interés. Bueno, entonces aquí, como mencionábamos, tenemos el Facebook, el MySpace, Twitter, etcétera, ¿no? Tenemos el otro pilar que es contenidos. Igual es Web 2.0, igual vamos a generar o vamos a crear. Pero hace referencia a las herramientas y a los recursos que nos permiten de alguna forma o nos facilitan la escritura en línea o la distribución o el intercambio. Podemos publicar videos, audios. Posiblemente ustedes dirán es lo mismo que redes sociales. Sí, es que es igual Web 2.0. Simplemente está categorizado de esta forma para indicar un carácter más formal de la Web 2.0. Entonces, por ejemplo, aquí están los blogs, están las plataformas para almacenar fotos y videos, como por ejemplo, habíamos visto nosotros, ¿no es cierto?, el Picasa, el Flirts, el YouTube, las famosas wikis, inclusive Wikipedia es un web 2.0, que la información tengamos que verificarla no significa que no cumpla con los parámetros de un sitio de contenido. Es el SlideShare, por ejemplo, presentador de diapositivas. Entonces tiene un aspecto más formal, ¿no es cierto? No digamos solo educativo, sino para todas las áreas, pero más formal que las redes sociales. Pero en ambos casos se puede compartir, generar y crear información, ¿no es cierto? También lo organiza, o más bien se estructura como organización social e inteligente en la información, y básicamente nos encasilla o agrupa a los recursos y herramientas Web 2.0 que sirvan como para indexar, ¿no? Justo lo que decíamos, agrupar, sirve para ordenar, si cabe el término, almacenar la información y todos los recursos que tengamos. Entonces aquí podríamos hablar de que están los recursos Web 2.0 que nos permiten enlistar algún los Web 2.0, ¿no? Entonces aquí puede estar fácilmente el motores de búsqueda, por ejemplo, los famosos lectores de RSS que aglutinan noticias, aglutinan o guardan información. Están los famosos repositorios institucionales, básicamente, ¿no es cierto? Y si nos damos cuenta, igual en este tipo de recursos, nosotros podemos publicar, compartir y generar recursos. Solamente está categorizado de otra forma. Y una última categorización es los famosos mashups, que son aplicaciones y servicios. Básicamente, un listado bastante amplio
de software. Los mashups vamos a ver la próxima semana, la última semana está este tema, ¿no? Pero un poco les adelanto. Básicamente son todo tipo de herramientas, de programas, software, plataformas, una mezcla entre los recursos creados y los recursos existentes, puestos de algún valor añadido que básicamente permiten darnos algún beneficio como usuarios finales. Esta mezcla, esta cierta interoperatividad que igual nos permite a nosotros crear recursos, crear contenidos y compartirlo, es decir, cumple con lo que es el Web 2.0, pero permite, ¿no es cierto?, o facilita este proceso de compartir y de generar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estaríamos hablando fácilmente de todos los recursos que tiene Google, por ejemplo. Sí, tenemos los formularios del Google el Drive, el Google Earth, etcétera, ¿no? El webmail mismo, el mismo Gmail. Son recursos que permiten generar Web 2.0, pero están organizados en una aplicación propia o concentrados en un solo lugar, que permite que ahí mismo generemos y compartamos y todo lo hagamos dentro de ese mismo organizador, si cabe el término de proyectos, ¿no? Entonces, solo es una distribución. Sin embargo, esta distribución es la adoptada por la comunidad educativa y científica y cuando hablemos de Web 2.0, nosotros deberemos preguntar. Me está hablando de redes sociales, de contenidos, de herramientas para organizar o de herramientas para o de herramientas integradas que son los mashups, ¿no? Aquí entra fácilmente un reproductor de música, por ejemplo. ¿Sí? Es una aplicación que me permite guardar la música y la reproduzco cuando requiera y puedo compartir con cualquier otro usuario. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente organizado este concepto, ¿no? Entonces, ahora que lo hemos definido claramente, si bien es cierto, todo el tiempo del curso hemos venido hablando de Web 2.0 y tratando de irlo dando una utilidad, hoy lo definimos ya claramente. Y aplicado en la educación, por supuesto, tenemos el contexto constructivista, ¿no es cierto? Hablamos ya de un aprendizaje constructivista. Entonces, bajo este enfoque, el estudiante es el protagonista, ya lo habíamos mencionado, y se aprende en una cierta interacción con el objeto de aprendizaje. Este objeto de aprendizaje es justamente nuestros recursos Web 2.0 y cómo lo hayamos utilizado. Por ejemplo, un PowerPoint, un podcast, un blog, etcétera, es lo que va a permitir este aprendizaje constructivista. Entonces, justamente una de las cualidades más importantes en este proceso de incorporación de la Web 2.0 en la educación es justamente utilizarlo con la finalidad del Web 2.0. La finalidad de Web 2.0 es crear los recursos o utilizar recursos existentes y compartirlo. Entonces, una de las cualidades más importantes es justamente lo que tenemos en la diapositiva. Realizar o utilizar recursos Web 2.0 que propicien un trabajo en equipo, que propicien la solución de problemas y la toma de decisiones en forma conjunta. ¿Sí? Entonces, claro, las comunidades virtuales que podríamos tratarlos como tal, sea redes sociales, sea contenido, sean mashups, los que sean. Un buen ejemplo de esto es el mismo Facebook, MySpace, por ejemplo. Sí, son oportunidades para crear estos colectivos de aprendizajes virtuales. Es decir, son redes sociales, pero enfocadas con fines académicos. Entonces, ese es nuestro objetivo primordial, utilizar la web 2.0 para que cumpla su objetivo, que es trabajo en equipo, ¿no es cierto? Colaborativo, constructivista.
Entonces, si nosotros podemos lograr que estas web 2.0, todas, no importa cuáles, todas, redes, contenidos, mashups, no importan, ¿cierto? No importa si es YouTube, si es Slideshare, si es Flickr, si es Facebook, lo que sea, no importa. Si podemos lograr de que sea un trabajo dinámico, interactivo, participativo, entre la herramienta y el estudiante, entre la herramienta y el docente, y en ese triángulo entre la herramienta, el docente y el estudiante, y logramos esa interacción, sin duda alguna, nosotros vamos a convertir al Internet y a este Web 2.0 en nuestro recurso más importante para el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entendiendo de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no todos los estudiantes están conformes o están contentos leyendo un libro. Al menos hoy por hoy, difícilmente les vemos a alguien leyendo un libro, muy pocos. Si el libro fuese digital, lo mismo, ¿no? No, después de un momento no vamos a lograr atender la misma recepción. Pero si esa misma información que está en el libro, la primera hoja está en texto, la segunda está en diapositivas, la tercera está en un video, la cuarta está en audio, y así vamos rotando todas las hojas del libro con diferente forma de presentar la información, de presentar el contenido, posiblemente logremos captar la atención todo el tiempo. ¿No es cierto? Y el estudiante va a poder absorber de mejor manera. Sin embargo, esa decisión de cómo aplicarlo es justamente una metodología, una guía que nosotros podemos crearnos a nivel institucional inclusive. ¿Sí? Noten ustedes, aquí esto es algo fundamental. Esa frasecita está entre comillas. En un futuro se reconocerá de manera más amplia que el aprendizaje depende no del diseño de los contenidos educativos, sino de cómo estos son utilizados. ¿Sí? Es decir, no me interesa si es que el recurso Web 2.0 está bien bonito. ¿Sí? Me interesa si es que fue aplicado correctamente y logró el impacto esperado. ¿Sí? Y claro, para esto hay muchos estudios, ¿no es cierto? Y para esto existe mucha tendencia que nosotros también debemos manejarla. Nosotros debemos estar al tanto de cómo utilizarlo de la forma adecuada. La única manera de esto es analizando el comportamiento, el entorno de la sociedad. Noten ustedes, el último presidente de Estados Unidos, el penúltimo, perdón, contra toda tendencia ganó, ¿no es cierto? Contra todo pronóstico. Y es justamente porque hizo un estudio de tendencia, de conocimiento, de comportamiento y sabía qué palabra decir, en qué estado decirlo. ¿Sí? Y más allá de que sea algo bonito, simpático, bien hecho, bien elaborado, simplemente transmite lo que debe transmitir. Y es utilizado adecuadamente y cumple el impacto para el que fue creado. Entonces, para ello, claro, primero, por supuesto, el contenido bien definido. Segundo, los recursos, un dominio de los recursos tecnológicos. Y tercero, una difusión adecuada. Esa es una metodología normal, ¿no es cierto? Todo el mundo utiliza eso, pero no todos tienen el mismo resultado. Por ello, la idea es ver otras metodologías, ¿no? Miren ustedes, el Web 2.0 lo que quiere dentro de la educación es simplificar la lectura y la escritura en línea de los estudiantes. ¿Sí? Más bien lo que se quiere es que en vez de que estén escribiendo algún párrafo, estén generando un contenido, un recurso Web 2.0 que exprese lo mismo que íbamos a poner un párrafo. ¿Sí? Toda vez de que virtualmente es necesaria una actividad directa del participante, del estudiante.
pedimos un párrafo, posiblemente no sea él el que realiza. Entonces, hablamos que de todas estas herramientas que nos van a permitir una cierta simplificación de la lectura y la escritura, no quiero decir que esto va a reemplazar, por supuesto. Quiero decir que en el proceso de enseñanza y aprendizaje son recursos que debemos y podemos utilizar. Pero bueno, entonces básicamente se traduce en dos puntos y hemos venido mencionando durante toda la charla de hoy. Y estos dos puntos son contenidos, generar contenidos y compartirlos. Sí, es fundamental, ¿cierto? En eso se basa todo el proceso. Entonces, podríamos hablar justamente de lo que tenemos en pantalla, un aprendizaje 2.0, que básicamente sería entonces contenidos generados por el usuario. Entiéndase el usuario, el profesor y o el estudiante. Sí, no importa, porque claro, nosotros sabemos que es colaborativo. O generados por algún otro profesor de otro colegio, de otra institución, no es problema, pero son contenidos generados, ¿no es cierto? Y una arquitectura de participación, si le podemos poner arquitectura entre comillas, quisiéramos decir con esto de que existe un proceso formal de cómo compartir la información y cómo garantizar que llegue este contenido que hemos generado a todos los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este aprendizaje 2.0, si pudiéramos definirlo, sería, no definirlo, sino si pudiéramos estructurarlo, podríamos decir que se apoya justamente en los contenidos generados y en la arquitectura de participación. Entonces, la idea de este aprendizaje 2.0 sería lograr un conocimiento intercambiable, un conocimiento acumulativo, colaborativo, ¿no es cierto? Y que tiene la obligación de ser compartido. Si es que no es compartido, pierde su característica de web 2.0, ¿no es cierto? Y puede ser transferido y puede inclusive ser convertido en un bien público. Es decir, de dominio de todos. Claro, aquí tiene mucho que ver el tema de propiedad intelectual, por supuesto, pero si es que yo ya genero un contenido y quiero que todo el mundo lo utilice, lo que más quisiera es que todo lo utilice de tal forma que lo asuma como propio. ¿Sí? Ese es uno de los paradigmas que tenemos acá. Entonces, para lograr esto, de alguna manera podemos dividirle al aprendizaje 2.0, o le podemos generar una cierta tipología de esta forma de aprendizaje, tal y cual como lo vemos en pantalla, ¿no es cierto? Aprender haciendo, ¿sí? Que es una forma que conocemos, pero ahora desde el punto de vista web 2.0, vamos a utilizar herramientas que permitan que el estudiante o inclusive el mismo docente, ¿no es cierto? Recuerden que es colaborativo, aquí ya no es que el docente nomás trabaja, o que ahora solo el estudiante realiza, aquí es colaborativo. Van a permitir que el estudiante o el docente hagan algún tipo de proceso de lectura o escritura en el internet. Entiéndase por cualquier medio. ¿Sí? Y cualquier recurso que tengamos en la web disponible. ¿Sí? Con un concepto de ensayo-error, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, los estudiantes van a, podrían aprender alguna fórmula trigonométrica, por poner un ejemplo, ¿sí? Generando una presentación, un video en línea sobre diferentes tópicos de trigonometría y las fórmulas como tal, ¿sí? Luego el profesor revisa, corrige, da sus recomendaciones para mejorar e inclusive aporta y apoya y se genera una presentación más completa. ¿Sí? Ese sería un escenario de aprender haciendo. Y le decimos al estudiante, haga, no importa si se equivoca, después nosotros revisamos, corregimos y mejoramos. ¿Sí?
Por supuesto, habrá que indicar en algún lugar de que es una información que se requiere ser validada, ¿no? Pero es una estrategia bastante adecuada, o posiblemente lo tengamos en una red social cerrada, privada, o en un grupo de trabajo privado en donde mientras no esté revisado y pulido, no lo sacamos a la web. Listo. Son estrategias que se pueden hacer. Sin embargo, los estudiantes son los que generan y el docente va a revisar y complementar y se definiría el aprender haciendo. El otro es aprender interactuando. Aquí, en cambio, hay un intercambio de conocimientos a través de herramientas síncronas y asíncronas, que nosotros ya inclusive pusimos en nuestra aula virtual, que servirían, por ejemplo, los chats, los foros, correo electrónico, ¿sí? Que lo podemos utilizar sin ningún problema. Pero ya organizándolo y poniéndolo en nuestra planificación como un proceso de aprendizaje de interacción, por medio de la interacción, podríamos, pues, por supuesto, enfocarnos más en este tipo de aprendizaje 2.0. Entonces, por poner un ejemplo, yo podría plantear un tema de discusión y los alumnos pueden debatirlo por el chat o por el foro de forma asíncrona, ¿no es cierto? No dentro del horario de clase. Esto ya lo hemos venido utilizando de alguna manera empírica o no, o por la obligación de la pandemia, pero ese es el mecanismo. Tenemos también el aprender buscando. Aquí es un tipo de aprendizaje, lógicamente, que consiste en la búsqueda de fuentes de información que ofrezcan contenido sobre algún tema determinado. Ojo que ya no hablamos de que ofrece texto, ofrece un libro, sino contenidos. Podemos encontrar información en diapositivas, texto, audios, videos, etcétera, ¿no? No nos interesa. Lo que nos interesa es que aprenda. Sí. Este proceso, entonces, de alguna manera se denomina también investigación. Hoy está apareciendo el término de investigación formativa, inclusive, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a hacer el proceso de búsqueda. Si es que lo hacemos con un método científico, ya será investigación, selección, adaptación y bueno, terminamos con un enriquecimiento del conocimiento de quién hace esta búsqueda, ¿no? Pues se supone que lo estamos leyendo, absorbiendo, de pronto hacemos alguna taxonomía, hacemos un cuadro comparativo, hacemos algún resumen, alguna análisis de contenidos y termina siendo un proceso de enriquecimiento, ¿no? Y el último, aprender compartiendo. Considero este es el más, no digamos innovador, este es el que más cumple con los parámetros de Web 2.0 y que se ha ajustado más bien al Web 2.0, porque antes no era muy posible esta forma de aprendizaje. Y es un proceso de intercambio de conocimientos que permite una participación activa, ¿no es cierto?, de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Entonces, básicamente es tener un lugar o un recurso en donde los estudiantes puedan compartir los contenidos que ellos mismos han producido. Un ejemplo de esto, por ejemplo, yo puedo pensar en El Rincón del Vago, en monografías o páginas de estas en donde hay una página inclusive de educación media, ¿no? Que los estudiantes suben sus deberes. Y claro, a algunos les sirve de guía, algunos están bien hechos, otros están mal hechos, pero lo suben, ¿no? Entonces lo publican. Entonces es una forma de aprender y compartir estos recursos. Y luego, claro, el moderador o un administrador tendrá que revisarlo y poner algún comentario o darlo de baja. Sin embargo, permite o se convierte en instrumentos que favorecen estas redes de compartición de conocimientos basado en la cooperación de los participantes. Existen cientos de lugares que si usted pone, por ejemplo, de los libros del ministerio, pone un deber que está ahí puesto, existen muchos grupos y sitios web en donde existen varios usuarios de ese texto
que están compartiendo sus tareas de años anteriores o actuales, y algunas bien hechas, algunas mal, por supuesto, pero las ponen, ¿no es cierto? Soluciones de problemas que no existen, problemas mal resueltos, etc. ¿Sí? Claro, con la guía adecuada, eso permite también lograr un aprendizaje. Entonces, la idea de utilizar Web 2.0, inclusive en la nueva tendencia de nuestro gobierno, es que se genere una cierta igualdad, ¿no es cierto?, de oportunidades en todas las instituciones educativas. No podríamos hablar de una educación adecuada si hay lugares en donde, si hay instituciones en donde ni siquiera tienen un computador para el profesor, peor los estudiantes. ¿Sí? Yo veo en otros países, parece que es Argentina, El Salvador, Colombia y Ecuador mismo en su momento, hay una tendencia. Y bueno, casi todos los países han intentado, ¿no es cierto?, reducir la famosa brecha digital. Han regalado recursos, computadores, libros, bibliotecas digitales, tablets, etcétera, que de alguna forma van a tratar de reducir esta brecha, pero bueno, quieren recuperar y valorizar la formación pública como tal, ¿no es cierto? Entonces, para ello, una de las estrategias más utilizadas, esto es sacado de un estudio en Ecuador mismo, en el aula virtual están está el artículo y los autores, ¿no? No lo cité por un tema de tiempo nada más, pero bueno, aquí básicamente la tendencia es disponer, ¿no es cierto?, de estos recursos digitales, tanto en el colegio, en la unidad educativa, como en la casa o en el entorno como tal. Si ustedes se fijan, la tendencia hoy es que todos los parques o sectores comunitarios ya tengan un Wi-Fi gratuito. Inclusive hay lugares en donde el computador está de libre acceso. Esto de alguna forma compensa, ¿no es cierto? Por el un lado, ¿no es cierto? Por el otro lado, nosotros debemos ser más eficientes y efectivos en los contenidos que publicamos para que nuestros estudiantes puedan accederlo y lo asimilen más eficientemente. Sin embargo, lo importante de esto es de que también tiene que manejarse el mismo criterio con el entorno, la comunidad educativa, los padres de familia. Por tanto y cuanto, tienen que saber y conocer cómo nosotros estamos usando estos recursos web 2.0 en el proceso educativo. Yo me estoy imaginando que alguien sale en la televisión nacional y dice: mi profesor me mandó un mensaje por Facebook. Así como tal, ya suena acoso. Y si no se profundiza y no se escucha bien, puede ser inclusive ya mal interpretado y simple, ya se convirtió en un problema para el profesor, para el estudiante y para la unidad educativa. ¿Sí? Si es que yo preparo antes del escenario y les digo: bien, vamos a utilizar redes sociales, vamos a utilizar Messenger, Facebook, Twitter, WhatsApp, correo electrónico y todos los recursos que tengamos para comunicarnos, vamos a utilizarlos con fines educativos, no se sorprendan si es que les llega un mensaje del profesor enviándoles una tarea, solicitándoles una corrección o solicitándoles un análisis de información. Listo. Entonces, es un proceso que tiene que involucrarse toda la comunidad educativa, todo el entorno. ¿Sí? Conozco en el país cerca de, son como, bueno, no voy a dar un número, es un alto porcentaje de denuncias diarias de delitos informáticos que tienen que ver con suplantación, con acosos, con procesos de ellos, ¿no? Pero también conozco que el 80% de ellos son malinterpretaciones por desconocimiento. Entonces, por eso es importante que no solo formemos a los docentes
Y nosotros no solo indiquemos a nuestros estudiantes cómo usar los Web 2.0, sino que también debemos explicar a la sociedad, a la prensa, a los padres de familia, cómo vamos a utilizar los recursos Web 2.0 en el proceso de enseñanza y cómo esto va a dar el impacto esperado. Entiendo yo que hoy por hoy se está haciendo una convocatoria, ¿no es cierto?, a las instituciones de educación superior para que promuevan este tipo de formación en los docentes y estudiantes y padres de familia, sobre todo por procesos de vinculación. Entonces, la institución de educación superior tiene obligación de hacer vinculación y se está motivando a que se capacite sobre estos temas para lograr un resultado más adecuado. Bueno, pero bueno, la realidad es tal, ¿no es cierto? Este es un reporte que salió en julio de 2020, a 3 meses de la pandemia, ¿no es cierto?, del aislamiento, y que nos daba una realidad un poco más acercado a nuestro entorno de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué sucedía, no es cierto? Normalmente los sectores sociales que trabajan o están en escuelas secundarias públicas en su mayoría pertenecen a padres, madres de familia de sectores de escasos recursos, ¿sí? No todos podían recibir una clase por internet. Ese fue un problema grande, ¿no es cierto? Sin embargo, todos coinciden que, y todos coincidimos, que la educación tenemos que darle como una posibilidad de revertir justamente esas carencias, pero la realidad es totalmente al revés, ¿no? Inclusive es un puente de inclusión, ¿no es cierto?, la tecnología. Pero noten ustedes que un reportaje nada más pasaron hace un mes y medio aproximadamente, en donde como un legado familiar, es el término que usa el autor, la familia se sentía satisfecha solamente con el mero hecho de poder propiciar que su familia finalice los estudios o se capaciten, ya era su legado familiar, ¿sí? Entonces, si consideramos aquello la importancia, es fundamental entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje ahora y con el apoyo de las TICs. Sin embargo, hay una tendencia creciente de las famosas instituciones PCI, ¿no es cierto? Que básicamente tratan de complementar lo que no se ha logrado hacer en su debido momento. Entonces, la idea es justamente este problema. Este problema de la marginalidad de las tecnologías en nuestro sector. ¿Y cómo vamos a manejar este justamente control nulo que se tiene sobre los accesos a nuestros estudiantes a la tecnología? Recordando lo que mencionamos hace un momento, así como nosotros podemos utilizar para formar y manejar contenidos adecuados, también pueden acceder a contenidos inadecuados. ¿Y quién lo va a controlar si los padres de familia no tienen idea algunos de cómo utilizarlo, o no están presentes, o existe una libertad absoluta de uso de tecnologías? Entonces, en ese sentido, es fundamental. Nosotros estamos en una campaña a nivel de instituciones en donde de alguna forma queremos asegurarnos que los padres de familia también tengan un control sobre el proceso, ¿no es cierto? Entonces, las posibles soluciones de a estos impactos de uso de tecnologías es facilitar a los docentes que accedan a las nuevas tecnologías. Ustedes conocen, hoy por hoy existen un sinnúmero de cursos gratuitos, algunos de paga también, que genera el mismo gobierno para garantizar de que todos nosotros estemos actualizados. Debemos familiarizarnos con todos los aspectos multimediales en aplicaciones Web 2.0, es decir, utilizar
todos los recursos existentes y poder crear esos recursos existentes. Nosotros ya podemos descargarnos o generar un contenido de texto, por ejemplo, sin problema, ¿no es cierto? Podemos descargarnos o generar un contenido de diapositivas, un audio, un video, sin ningún problema. En el caso de ustedes que están en este módulo, ¿no es cierto?, en este diplomado. Sin embargo, ustedes deben conocer la realidad en sus instituciones. Es gravísimo. Hay personas que están inclusive subcontratando porque no pueden utilizar. Entonces, sí es un tema que todavía estamos complicados. Difundir el uso justamente de Web 2.0 como herramienta para la docencia en el nivel medio por los parámetros que habíamos escuchado antes, que habíamos mencionado. Es obligatorio y fundamental que todo el entorno educativo conozca cómo vamos a utilizar la tecnología Web 2.0 y cómo lo vamos a aplicar a nuestros estudiantes. Y concientizarlos y comprometerlos, porque fácilmente se puede interpretar diferente o se puede generar un rechazo inmediato, ¿no? Simple. Propiciar a los docentes el autoaprendizaje, servir como soporte complementario a las clases presenciales en el caso de ya haberlas, ¿sí? Sin embargo, consideramos clase presencial en línea, cuando son clases síncronas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en particular en este tipo de educación a distancia, que aunque sea virtual, sigue siendo a distancia, ¿no? Mejorar la calidad de los documentos, noten ustedes, tenemos que aprender a generar contenidos adecuados. No es cuestión solo de copiar y pegar texto ni imágenes, sino de que representen y transmitan la información que queremos. Y compartir con los docentes, con los estudiantes y con toda la comunidad todos los recursos que utilicemos en la web 2.0. Esto es fundamental, además de que denota una transparencia, denota una corresponsabilidad, se permite que por cualquiera de las estrategias que hemos revisado se pueda lograr el objetivo, ¿no? Entonces, claro, la idea es justo capacitar en herramientas 2.0, en Facebook, indicar de que el Facebook no es solamente ver los estados, publicar y ese tipo de cosas, sino también utilizarlo como un aprendizaje colaborativo, manejar un tema importante que es libertad en la web y la seguridad en internet de la información y de los datos. Ustedes conocen inclusive instituciones públicas, no voy a mencionar el nombre, ustedes conocen, han sido hackeadas. No es un tema de reciente. Cada cierto tiempo existe una u otra empresa privada y pública que han accedido a esa información y han manipulado. Entonces, les hago una reflexión. Si estas empresas que invierten en personal capacitado y en instrumentos y herramientas son vulnerables a aquello, nosotros también podemos serlo. No quiero con esto ponernos miedo, sino más bien tener cuidado con qué información se visita, con qué información se trabaja, en dónde se visita, en dónde se publica. Por ello, hemos trabajado en este curso también en varios lugares y sitios, entre comillas, adecuados, ¿no es cierto? Que siempre vamos a tener la seguridad de que son lugares y sitios virtuales adecuados para nuestro proceso. Pero esto no solamente debemos manejarlo nosotros ni los docentes, sino también los estudiantes y los padres y el entorno, ¿sí? La comunidad educativa como tal. Pero bueno, un poquito ya profundizándonos como tal, este Web 2.0, si nos damos cuenta, ya no nos convierte a nosotros en consumidores de la información que está en el internet, sino también en generadores de nuevos contenidos, de nueva información. Entonces, es lo que denominamos ahora, si han escuchado el término, digital natives o nativos digitales, ¿no es cierto? Que básicamente son miembros de la comunidad digital que generan estos contenidos y que no son expertos
en el área informática ni en el área de las tecnologías, pero que por la facilidad nosotros que existe ahora, no solamente nos accedemos y descargamos, sino que también generamos y compartimos. Puede ser, como habíamos visto, por redes sociales, por contenidos, por organización social o por Mashup, no importa, ¿sí? Pero básicamente, sin ser expertos, nosotros ya lo compartimos. Entonces, lo que significa que nuestros estudiantes también, sin ser expertos, van a poder compartirlo, siempre enfocados en que se utilice la tecnología de buena manera, ¿no es cierto? Y en cierto nivel, cierta edad, también con un control del uso de la tecnología. Pero bueno, básicamente entonces podríamos inclusive denotar y nosotros generar un uso social de estos recursos con fines educativos. Es decir, vamos a permitir a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes, colaborar, participar, generar contenido, compartirlo, contenido de forma abierta y global en nuestra red privada, ¿no es cierto? De tal suerte de que todo el mundo está generando contenidos, uno mejor que otro, y después, pues, la institución se encargará de validarlo, darle una calificación, evaluarlo, etcétera, corregir si fuese necesario y liberar a la comunidad educativa nacional, mundial, para que se pueda utilizar y aportar el trabajo colaborativo. Yo veo hoy por hoy, todo el mundo les manda los deberes a los estudiantes, hagan un video y súbanlo en YouTube, ¿sí? Pero ya lo suben, cuando ya está subido en YouTube, yo cojo a calificarlo. Y si está hablando mal o el video tiene un contenido inadecuado, pues ya fue tarde, ya se subió. Entonces, por ello es que lo que nos dice la metodología que estamos tratando este momento es revisarlo, ¿no es cierto? Generar un lugar privado para compartir, revisarlo, mejorarlo, aportar al contenido, mejorarlo y ahí compartirlo en redes públicas abiertas. Sin embargo, hay cierto nivel educativo en donde ya se considera que no es necesaria una revisión previa y sí se podría ya generar un contenido directo en red, ¿no? De todas formas, la recomendación. Siempre revisarlo antes de subirlo, porque qué tal que el estudiante diga, soy estudiante de tal colegio, de tal escuela, de tal profesor, y esto es lo que he aprendido. Y habla cosas que no, con o sin intención, cosas que estén equivocadas o inclusive desviadas del tema. Entonces tenemos que revisar para poder generar, ¿no es cierto? Sin embargo, nuevamente podemos crearnos un espacio propio, como es nuestra aula virtual, en donde mientras no esté revisado no se va a liberar la información. Pero bien, de todas maneras, esto lo podemos agrupar y lo podemos generar en estos, según estos cuatro pilares que lo habíamos analizado y que de alguna forma va a generar un beneficio potencial, ¿no es cierto?, en este aprendizaje 2.0, aplicando nuestros recursos en el proceso PEA. Entonces, con todo lo que hemos venido trabajando, de alguna forma, nosotros podemos generar una posible metodología. Digo de alguna forma porque hemos venido viendo algunos métodos, estrategias que se están usando, pero que puede ser aplicable a un cierto nivel de educativo, a una cierta asignatura, pero no a todas, o puede ser aplicable a una cierta institución educativa, pero no a todas. ¿Sí? Noten ustedes, nosotros vimos la metodología PACIE porque eso se adapta a cualquiera. Es bastante adaptable, ¿no es cierto? Sin embargo, una metodología ya de inmersión de Web 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya va a depender de muchísimos factores, ya lo vamos a revisar. Pero bueno, entonces la metodología macro tiene estos cinco aspectos importantes. Por ejemplo, el gestor de contenido permanente. Esto ustedes
vieron ayer, ¿no es cierto? Es un tema técnico. Básicamente aquí están todas las herramientas que permiten generar contenido de forma colaborativa. Obviamente es Web 2.0, ¿sí? Pero la intención es de generar un conocimiento permanente. Es decir, una cierta tasa de reposición media, digámoslo así, ¿sí? Con lo cual hay un seguimiento por parte de los dinamizadores o docentes o tutores, que puede ser o no un seguimiento diario, semanal, etcétera, pero siempre va a ser permanente. Entonces, estos gestores, dentro de estos gestores de contenido está, por ejemplo, el famoso Mahar, el famoso Moodle, ¿no es cierto? Ayer debieron haber analizado un poco este tema, un WordPress, un Google Sites, yo no sé. Pero bueno, entonces nuestra metodología empezaría por tener conocimiento y estructura en un gestor de contenido permanente, un gestor de contenido dinámico, que son los que se van actualizando sobre la marcha, ¿no es cierto? Aunque es colaborativo, prima también un tema de opinión, un tema de actualidad, ¿sí? Y tiene una tasa de reposición alta, es decir, va a ir cambiando el contenido. Aquí entra fácilmente el blog, el Twitter, el Facebook, ¿no es cierto? Porque se actualiza diariamente la información y los contenidos, entonces es un carácter dinámico. Tenemos el tema de contenidos multimedia, que básicamente tiene un criterio similar al del contenido didáctico, pero es exclusivamente de con recursos multimediales, es decir, más de un medio, ¿no es cierto? Texto con audio, texto con video, imágenes con audio, que serían videos. Entonces aquí está el Prezi, el SlideShare, los famosos podcasts, el YouTube, etcétera, ¿no? Tenemos las redes sociales, que ya habíamos hablado, y los famosos mashup que también habíamos conversado. Si ustedes se dan cuenta, de alguna manera tiene una estructura similar a la que vimos antes, ¿no es cierto? Es decir, todos los autores vamos por la misma o van por la misma tendencia. Pero bien, una vez que tenemos organizada la información con esto, o los contenidos con estas estructuras, pueden ser los cuatro pilares que vimos antes, o pueden ser estos cinco aspectos que vimos en este momento. Si se dan cuenta, son totalmente compatibles. Debemos cumplir una secuencia mínima, mínima necesaria. Y esto funciona en todos los aspectos. La metodología que nosotros podamos implementar o crearnos una exclusiva, si es el caso, ustedes pueden investigar, hay muchísimas tesis con guía de implementación de Web 2.0 en el proceso de enseñanza de aprendizaje. Caso de estudio, tal escuela, tal colegio, tal jardín, tal universidad. Existen millones de investigaciones al respecto, ¿sí? Pero todas se basan en este patrón mínimo necesario. Es decir, organizar los contenidos y la información dependiendo de cómo lo voy a presentar, ¿sí? Si voy a presentarlo de forma permanente, es decir, un aula virtual como el Moodle, vamos a utilizar la gestión de contenidos permanentes. Si también voy a utilizar en blogs o en lugares donde puedo ir actualizando la información día a día, un sitio web, un WordPress, entonces también manejo gestores de contenido dinámico, multimedia, si va a ser redes sociales, o pues los famosos mashups, ¿no? Entonces, con ello, debo basarme en esto. Entonces, primero, selección de la tecnología. Noten que aquí no hablamos de tecnología. Gestor de contenidos permanente, dinámico, multimedia, redes sociales, mashups, pero no decimos qué programa, ¿no es cierto? Solo existe esa estructura. Entonces debemos seleccionar qué tecnología Web 2.0 vamos a aplicar, cuál se adapta mejor al objetivo planteado. Ojo,
No es que cuál se adapta mejor a lo que yo conozco o a lo que a mí me enseñaron en este curso o a lo que está utilizando la institución, sino cuál es el objetivo docente propuesto que utilizando esta tecnología Web 2.0 se adapten mejor a estos objetivos. Entonces, la idea es de que tendríamos que tener este objetivo definido, ¿no es cierto? Esto posiblemente está marcado en nuestra planificación, por supuesto, y debe estar justamente relacionado con qué es lo que queremos que nuestro estudiante aprenda, ¿no es cierto? Posiblemente lo más fácil que podríamos pensar, los resultados de aprendizaje que queremos lograr, ¿no es cierto? Entonces, por ello necesitamos establecer estos objetivos docentes, establecer dentro de estos objetivos docentes cuáles serían las estrategias que vamos a utilizar, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, ¿no? Algo de motivación, aprender haciendo, algo de participación, aprender interactuando, aprender buscando con innovación, por ejemplo, y aprender compartiendo, ¿verdad? ¿No es cierto? Con la divulgación, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los objetivos docentes y a esto quiero llegar y con ello puedo seleccionar qué tecnología Web 2.0 me va a permitir o me va a servir. Pero es un parámetro, objetivo docente. Otro parámetro son las características de la asignatura. Definitivamente no es lo mismo enseñar matemáticas que literatura. Me explico, no vamos a usar los mismos recursos Web 2.0 para enseñar matemáticas o enseñar literatura, o enseñar religión o enseñar dibujo técnico, no sé, ¿sí? Cada asignatura tiene su característica principal, su característica específica, ¿no es cierto? Inclusive, yo no sé, ¿no es cierto? Tiene un enfoque práctico, un enfoque teórico, es una asignatura opcional, es una asignatura obligatoria, es de primer nivel, es de nivel intermedio, es de bachillerato, no sé. De pronto, inclusive, también características de los estudiantes. Número de estudiantes, tipos de estudiantes, existen adaptaciones o no, qué características tiene como tal el grupo de estudiantes dentro del aula y esto cómo influye a los objetivos docentes. Y con ello, ojo, miren ustedes cómo se va detallando. Y con ello, si lo podemos ver aquí justamente en la diapositiva, ¿no? En la parte de izquierda para mí, los requisitos técnicos. Miren ustedes, recién ahí, cuando yo primero planteo qué es lo que voy a hacer, para qué asignatura, qué recursos podría utilizar, y una vez que tengo identificado aquello, voy a ver los recursos técnicos. No todas las tecnologías Web 2.0 se adaptan a los objetivos que tenemos, ¿no es cierto? Miren ustedes que habíamos hablado características de la asignatura y características del grupo focal, es decir, de nuestros estudiantes. Yo tengo que saber qué equipos tienen mis estudiantes para, según eso, yo generar mi recurso Web 2.0 y que ellos lo puedan ver. Yo me estoy imaginando que el 60% de mis estudiantes no tienen este micrófono. Listo, no puedo hacer ningún recurso en el que le solicite que participe. ¿Cierto? Ah, sí tienen parlante, entonces puedo hacer recursos auditivos, videos, etcétera, pero no puedo hacer una interacción porque no tienen micrófono. O no tienen reproductores de video. El 80% de mis estudiantes no tienen un reproductor de video compatible con la tecnología Web 2.0. Listo, no me serviría absolutamente de nada hacer un video si ellos no lo pueden reproducir. Entonces yo necesito tener claro cuáles son los objetivos docentes, cuáles son las características de la asignatura, las características del entorno, las características del grupo, ¿sí? Y con ello los requisitos técnicos.
Requisitos técnicos como cuáles, tal y cual como está enlistado en la diapositiva, ¿no? Recursos técnicos que me permitan una facilidad de uso. Dependiendo del tipo de estudiantes que yo tenga, puede ser que tenga o necesite recursos más o menos accesibles o amigables. Si son de inicial, por ejemplo, tendrán que ser lo más coloridos o que llamen la atención, audios, videos, etc. Si son de bachillerato, ya puedo trabajar un poquito más con cosas más formales como textos, organizadores gráficos, etc., ¿no? Pero bueno, necesito que sea fácil de uso para ese grupo focal, que sean portables, es decir, de pronto no todos mis estudiantes tienen un computador portátil o un celular o una tablet o un computador de escritorio, entonces tiene que funcionar en todo tipo de dispositivo, que pueda manejarse la gestión, soporte multimedia, seguimiento de temas, que pueda darme un control de acceso, por ejemplo, qué sé yo, en la casa hay tres estudiantes del mismo colegio y si yo lo dejo abierto, pues pueden fácilmente confundirse en las salas de estudio. Entonces yo pongo una clave, un nombre, un usuario, un control de acceso para filtrar la información. Colaboración entre estudiantes, herramientas o recursos para trabajos en equipo, etcétera. ¿Qué tecnología me permite hacer eso? Y no necesito ser experto para esto, ¿no es cierto? Simplemente debo saber, a ver, mis estudiantes, ¿tú tienes parlante y micrófono? Sí. ¿Tú puedes ver videos en YouTube? Sí, suficiente. Si ya puede hacer eso, yo ya puedo generar algunos recursos web. O sea, ¿tienes acceso al computador una hora diaria? Sí, sí puede. Entonces ya le puedo mandar a leer un documento, a generar una diapositiva, a ver un video en ese lapso de tiempo. ¿Cierto? Entonces es fundamental. Entonces la metodología para incluir Web 2.0 dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en primera instancia, organizar nuestros contenidos y en segunda instancia, seleccionar la tecnología que vamos a aplicar. ¿Con qué? Con unos criterios de selección, es decir, dependiendo de la investigación hecha a nuestros objetivos, características docentes, del entorno, de la asignatura, del grupo y los recursos técnicos que tengamos, valoramos esta tecnología y seleccionamos. ¿Sí? Número uno, seleccionamos. Ya sabemos qué vamos a usar. Ya sé si voy a usar un YouTube, un Facebook, un Twitter, etc. Número dos, el diseño de la experiencia docente. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a crear nuestro y configurar nuestra herramienta Web 2.0. Por ejemplo, de igual manera, aquí vamos a considerar mucho el tema de los objetivos docentes y los resultados esperados que queremos tener, ¿no es cierto? Y cómo lo vamos a presentar y cómo lo vamos a representar en nuestros recursos Web 2.0. Entonces, aquí, por ejemplo, en el diseño de la experiencia puede entrar el aula virtual, el entorno virtual de aprendizaje que estamos construyendo, el famoso EVA, con el Moodle. O bueno, puede ser de que en su institución educativa tengan otra plataforma y otros recursos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero vamos a diseñarlo y vamos a crearlo de una forma atractiva, de una forma práctica, de una forma interactiva, de una forma colaborativa, ¿sí? Que permita justamente realizar la actividad de entorno, la actividad de enseñanza a aprendizaje. Entonces, vamos a crear este entorno, vamos a desarrollar este entorno y vamos a adaptarlo a la realidad de nuestros estudiantes. ¿Sí? Es decir, el aula virtual que nosotros tenemos, es posible que pusimos muchos creación de podcast por parte del estudiante. Y después nos dimos cuenta que no tenía micrófono. Entonces esas actividades ya las podemos eliminar y podríamos crear otras. Y vamos a configurar y adaptar entonces de acuerdo a lo que nosotros nos hemos puesto como objetivo. Y finalmente en esta fase 2, las pruebas de entorno. Es decir, por parte de los docentes o pares, ¿cierto? Que son profesores
con el mismo nivel de conocimiento en el área y en la tecnología, que nos van a revisar y nos van a evaluar y saber la funcionalidad y seguridad, pertinencia de los contenidos, etcétera, que estén alineados a nuestra planificación, a nuestro, qué sé yo, a nuestro nivel de concreción, etcétera, ¿no? Y garantizar de que esté funcional y pertinente y adecuado para cumplir los objetivos de aprendizaje. Y finalmente, como última parte de la metodología, está la implementación de la implantación de la experiencia, que no es más que una vez que ya hemos definido nuestros objetivos, hemos seleccionado los recursos Web 2.0, hemos creado nuestro entorno virtual de aprendizaje, pues no hay más que llevarlo y ejecutarlo, ¿sí? Ejecutarlo ya con con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Implementando justamente ya este proceso que lo vamos a manejar, hay un profesor, hay estudiantes o hay un tutor, y cómo lo vamos a manejar, todo lo que está planificado en las actividades. Entonces, una vez que lo generamos y ejecutamos este entorno virtual de aprendizaje, valoramos. Aquí dicen valorar la experiencia. Es decir, valoramos el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, si nos damos cuenta, este gráfico nos va a permitir y nos va a ser una guía completa de cómo tratar de implementar la tecnología Web 2.0 en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y noten ustedes de que no es obligatorio utilizar el Moodle, sin embargo, o un entorno virtual de aprendizaje. Sin embargo, tener un espacio exclusivo en donde poder organizar toda la información y que exista un histórico y un seguimiento es bastante importante. Así no sea como principal función un repositorio, un entorno virtual de aprendizaje, sí es necesario utilizarlo. Y lo ponen en la metodología, ¿no? Sin embargo, también se indican que se hacen actividades y se explotan recursos Web 2.0 de forma independiente, de forma individual. ¿Sí? Bueno, un poco para finalizar, solo quiero terminar reforzando unos términos que siempre los utilizamos, que es, por ejemplo, interactividad, ¿no es cierto? Cuando hay una relación entre dos o más sujetos dentro de nuestro recurso web. La parte colaborativa y participativa es fundamental en recurso Web 2.0, que básicamente es la interacción y participación y generación de contenidos dentro del proceso y que estos son compartidos. ¿Sí? Esto se llama colaborativo, ¿no? Eso debemos tenerlo claro. Pero bueno, la manera de resumen, si bien es cierto, estos recursos Web 2.0 puede ser de que el aprendizaje sea un poco más entretenido y que el estudiante puede motivarse con diferentes tipos de recursos. La parte de eficiencia estaría por ser medida, ¿no es cierto? Habrá que saber si en realidad logramos o no el resultado esperado. Sin embargo, una ventaja importante de usar Web 2.0 es que no necesitamos ser expertos en informática, ¿sí? Con un nivel básico ya podemos usar las herramientas Web 2.0 porque lo importante además es el contenido y es el cómo lo utilizamos, ¿sí? Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, es bastante fácil y sencillo utilizar todos los recursos Web 2.0 disponibles, tanto para usarlos como para generarlos. Algo importante también es que mejora la comunicación entre los estudiantes, docentes y todos los miembros de la comunidad por medio de los medios de comunicación que se tienen, ¿no? Pero bueno, para poder implementar esta metodología, es necesario que nosotros como docentes sepamos que debemos cambiar el rol del educador. Hoy de alguna forma ha sido una charla
pero en la mayoría de clases hemos tratado de hacerlo interactivo y hacer un taller y de, bueno, por cuestiones de tiempo se va generando un video, ¿no? Pero cuando no tenemos el tiempo tan limitado y es necesaria una interacción, debemos entenderlo de esa forma, ¿no es cierto? Que ya no vamos a pasarnos como hoy una charla de un solo sentido, sino que se debe más bien ser un organizador del trabajo, ¿no? Lamentablemente este diplomado tiene otra connotación, por eso se trabaja de esta forma. De igual manera, el estudiante debe entender y debe saber de que ya no es que se siente en un aula a escuchar, sino que ahora es activo y es participativo y es colaborativo, ¿no? Ya se cambió de lo que está sentado en el aula a poder ser, como habíamos visto, un investigador, un buscador, un compartidor y aprender de diferentes formas. Todo esto, o más bien nada de esto, va a ser posible si es que no tenemos la formación docente completa y si no compartimos esta formación con los estudiantes y padres de familia, todos los recursos Web 2.0 que nosotros podamos utilizar e implementar posiblemente no tengan el resultado esperado, por tanto y cuanto no estamos potenciando a la comunidad educativa en el uso de estos recursos. Es más, puede haber hasta rechazo, ¿no? Ahora de alguna forma es obligatorio, pero bueno, ya vamos a llegar a un momento en donde no lo sea, y aunque va a ser siempre necesario, es posible que siempre exista un rechazo. ¿Sí? Bueno, he tratado de ser lo más didáctico posible. Como les comentaba, el material y las fuentes están en el aula virtual para una profundización mayor de este aspecto, de cierta forma, teórico. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud o algún tópico adicional que toparlo. De lo contrario, se han visto dos metodologías, basada la una en los cuatro pilares, el otro basado en los cinco aspectos, y todas, absolutamente todas, se basan en los tres puntos fundamentales, ¿no es cierto? Seleccionar la tecnología, generar la experiencia y evaluar. Todo esto en función de los recursos Web 2.0 que podamos nosotros generar o utilizar de lo existente. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna recomendación. Doctor, buenas noches. Le saluda Bolívar Orbe. ¿Cómo está, Solamente compañero? una consulta nomás. En la plataforma, si ¿sí podría indicarnos en qué parte está? Porque lo estaba buscando y no hace capturando las pantallas para tener la información. Ah, no, no, esto está disponible. Esto es parte de Recursos Educativos Didácticos Red. Es la parte final que es la incorporación. Entonces, ¿sí se está viendo la pantalla? No. Ya, ya le comparto este momento. Por favor. Listo. Entonces, ahora, ¿no? Aquí tenemos, se llama Metodologías Web 2.0. Está incluido el día de hoy. Allá. Sí, y en la sección de construcción. Está una guía metodológica de ejemplo, están las metodologías para la selección de tecnologías, que es la última parte, y la incorporación de herramientas Web 2.0, que es un ensayo bastante interesante en donde indica la parte inicial que vimos hoy en las diapositivas. Entonces, con este material se hizo el recurso didáctico que está en metodologías Web 2.0, que son las diapositivas que usted lo ha ido capturando, ¿no? Segunda pregunta. En el Dígame. caso de tener nosotros páginas amigas dentro de nuestra plataforma que estamos creando individualmente, ¿en qué parte la debíamos poner dentro de la metodología PACIE? ¿Al finalización, en la finalización? Nuevamente, acuérdese siempre lo que decimos. ¿O al inicio?
no importa el recurso web que utilicemos, web 2.0, sino cómo lo vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, estas páginas, amigas, que usted me indica, son para información de encuadre, son para generar contenido, son para presentar información, son para reforzar el conocimiento o son para evaluar el conocimiento. Ya. En mi caso, yo necesito presentar que le conozcan más a la institución y los estudiantes que ingresen ahí, que comiencen a ver qué carreras más hay en la institución. Entonces, ya. Entonces, no sé eso para si... mi criterio sería de información. Debería ir en el bloque inicial, en la parte de comunicación. Ah, ya, listo. Muy gentil, gracias. Sin embargo, si es que usted va a evaluar, de pronto ahí es parte del contenido de la asignatura, el conocimiento institucional, entonces lo pondríamos en la parte del bloque académico en la sesión de exposición. En el caso de crear un formulario de satisfacción, ¿se podría ir en la sección de negociación o retroalimentación? Eso va en el bloque de cierre. Si De es que usted cierre, lo va a sí. utilizar para conocer cómo nos ha ido, sería en la parte ¿Negociación o retroalimentación? De retroalimentación. Pero Ya. si es que eso va a servir para, de pronto, un refuerzo a los estudiantes, es decir, va a haber un nuevo proceso, iría dentro de negociación. Allá. Muy Si gentil, es que ya es gracias. final y solo nos va a servir a nosotros como estudiante, iría en la parte de retroalimentación. Retroalimentación, allá. Muchas gracias. Profesor, una pregunta. ¿Los mashups qué eran? Que no... El tema de mashup lo vamos a ver más profundamente, entiendo yo, el día jueves o lunes, no, el día lunes. Pero bueno, básicamente son aplicaciones y servicios que nos generan beneficios adicionales. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado el Second Life o el Google Earth. Google Maps. Son Google Amazon. Earth. El Google Earth, ¿sí? En donde tenemos varios servicios y aplicaciones. Que si bien eso lo podemos tener en cualquier lugar separado, en estos mashups ya lo tenemos todo junto, ¿sí? O son utilidades adicionales. Pero de todas formas, esto lo vamos a revisar profundamente, sí, el día lunes, y vamos a generar un mashup propio, ¿no? Entonces, no, o vamos a utilizar, pues, los existentes. Entonces, no se compliquen este tema de mashup, porque eso todavía está dentro de la planificación. Ya, otra pregunta, profesor. Por ejemplo, usted indicaba cuando nos estaba explicando que hay, por ejemplo, instituciones que están trabajando con, no plataformas, sino con redes sociales, por ejemplo, el WhatsApp, con estudiantes que no tienen acceso, mucho acceso al internet, solo trabajan con recargas. Entonces, ¿en ese aspecto también se utilizaría esta web 2.0? Las redes sociales es web 2.0. ¿Sí? Son las redes sociales, ya. Claro, de por sí es un pilar, habíamos mencionado, ¿no? Ahora bien, nosotros no podemos, ojo, no podemos usar el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, el correo electrónico o cualquier otro objeto web 2.0, o recurso informático en el proceso educativo si es que no está regulado y autorizado por la institución. Por eso es importante que todos tengamos de acuerdo. Ahora, si es que la institución ha aprobado, ha permitido y de alguna forma tiene un instructivo, así sea pequeñito, en donde nos permiten utilizar las redes sociales como medio de comunicación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, está perfecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Acá posiblemente nosotros tengamos que enviar enlaces o solamente, no podríamos mandarle por WhatsApp un texto, por ejemplo, pero sí podemos mandarle un slideshare, un enlace a un video para que el estudiante lo pueda observar y lo pueda asimilar de esa manera. Podemos hacerle un juego, por ahí un crucigrama para el móvil, de tal suerte de que, entendiendo esa limitación tecnológica, tenga la oportunidad de recibir el mismo nivel de conocimiento que el resto de estudiantes, ¿no? Sí, más que todo para que el estudiante aprenda, porque muchos se quejan de que no aprenden por medio de
esta enseñanza online, que les falta aprendizaje. Entonces, sí. Sí, por esa razón yo le preguntaba, y si es que, por ejemplo, usted nos dice, me dijo que con juegos didácticos, por ejemplo, eso se les pondría el enlace, pero a veces hay estudiantes que solo trabajan con recargas y se les hace difícil enlazarse. Y sí, claro, hay limitaciones bastantes. Yo considero que el aprendizaje en línea inclusive es más complejo, es más difícil si es que existe el compromiso de ambas partes, del docente y del estudiante. El mismo diplomado que estamos trabajando el día de hoy, en este periodo, si ustedes han leído toda la información que está en el aula virtual, sin duda alguna son unos expertos completos. Si se han quedado solo con lo que hemos visto en el diplomado, por varias razones, no estoy censurando, no solamente estoy comentando. Porque claro, estamos en tiempo de notas, de exámenes, qué sé yo. Posiblemente nos queden muchos vacíos que debamos completar. Lo mismo sucede con los estudiantes. Si los estudiantes no ponen de parte en educación virtual, es complicado. Ahora, hay que hacer un análisis. Es posible justamente lo que usted menciona. En realidad, la limitación tecnológica es complicada. En realidad, existen muchas restricciones y limitaciones que no le permiten acceder a la información. Es cierto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Ver todos los web 2.0 que tenemos, ver toda la información que podemos tratar de que se pueda funcionar en WhatsApp. Si tiene WhatsApp, de ley tiene Facebook, de ley tiene Twitter, y que se pueda utilizar estos recursos en la nube. Por ejemplo, en Facebook no se necesita espacio de almacenamiento y en muchos casos funciona en un Wi-Fi gratuito. Entonces, si el estudiante tiene un teléfono, eso sería mejor que el WhatsApp. Y en el Facebook yo ya puedo compartirle videos, textos, diapositivas, inclusive PDFs, o inclusive justamente juegos o cualquier otro recurso web 2.0, porque es totalmente compatible. No tanto en WhatsApp, porque ahí solo se puede enviar archivos empaquetados, ¿no es cierto? O una imagen o tal vez un video, pero requiere de mucha más limitación de conectividad. Yo le recomendaría, si es que es posible, utilizar el Twitter o el Facebook, en donde se puede compartir información y enlazar a recursos externos que ya están en Internet sin necesidad de ese gasto. Ustedes conocen que desde el Facebook se puede acceder a la información, inclusive sin tener muchas veces megas, ¿no es cierto? ¿Pero cuál sería mejor, el Facebook o el Twitter? Eso ya depende de qué materia es, como les decía y les mencionaba, ¿no? Depende mucho de el perfil docente, el perfil del estudiante, qué asignatura es, qué objetivos tiene y qué tipo de materia, qué tipo de grupo, qué tipo de, inclusive de celular tiene el estudiante. Pero inicialmente, si es que el estudiante tiene un celular con WhatsApp, yo preferiría Facebook, porque ahí podemos compartir más recursos. Pero ya, en ambos casos sería, se puede informar. Sería ambos de casos hacer, puede utilizar. Sí, profesor, sería entonces de hacer un, por ejemplo, una cuenta de Facebook solo para el curso que yo, con los cuales yo voy a trabajar, para los cursos sería. O una cuenta para cada curso. Bueno, la idea sería utilizar las redes sociales que ellos utilizan. ¿Por qué? Porque si ellos no van a entrar con su cuenta a una cuenta de curso, ellos van a entrar a su cuenta personal y mientras están viendo lo que ha pasado con el vecino, les sale el deber que usted envió. Esa es la idea, ¿no? Que suplantar el nivel de entretenimiento que están en esas redes sociales y entren a su usuario. Pero si es para mandar, el grupo de WhatsApp es bastante útil, ¿no es cierto?, para mantenernos comunicados. Ahí podemos mandar las notificaciones y enlaces y trabajos. Y el repositorio de información puede utilizarse en el Messenger y en el Facebook, porque ahí va a estar siempre disponible. Más no tanto en el WhatsApp, porque va a requerir, en el WhatsApp requiere espacio en el teléfono, requiere mayor recurso tecnológico. Entonces puede utilizar y puede crear un grupo de Facebook en donde todos con su Facebook personal se unan a ese grupo
Por el WhatsApp usted les notifica y en el Facebook, en cambio, les almacena, les utiliza como repositorio. Si es que no pueden utilizar un EVA. Así es, sí. Ya, gracias, profesor. Muchas gracias. Pero yo le recomendaría hacer un análisis previo, ¿no? Saber qué tipo de equipos tienen, de los estudiantes, qué tipo de conectividad disponen y con ello ver el mejor web 2.0 posible. Puede ser que lo mejor sean solo documentos de texto, aunque no sea muy didáctico, por los recursos limitados que tienen, tengan que leer. Sin embargo, si pueden ver videos y ese tipo de cosas, pues ahí sí se puede aprovechar los otros tipos de recursos y contenidos multimediales. Hay que hacer el análisis de la realidad. Claro. Uh-huh. Ya, muchas gracias, profesor. Claro. Muy bien, agradecerles mucho su presencia el día de hoy, cualquier inquietud siempre a las órdenes, nos veríamos el día de mañana 8 en punto, mañana trabajaremos con contenidos, generador de contenidos dinámicos, hoy tuvimos que hacerlo teórico por la naturaleza del contenido, mañana vamos a trabajar con herramientas para contenidos dinámicos y multimedia. Si no hay inquietudes, pues muchísimas gracias, cuídense mucho y nos veríamos el día de mañana, 8 de la noche. Ya, gracias, hasta mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros.